compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas tardes. Esto es una fiesta. Hay que estar alegres porque hemos inscrito un partido político de alcance nacional, profundamente popular, democrático y soberano. Yo desde aquí, en este podio, humildemente quiero reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes. Porque sin su esfuerzo, sin su sacrificio, compañeros, esto no se hubiese podido hacer. Hemos recorrido, como decía la canción de Víctor Jara, selvas, pampas y montañas para construir esta institución. Y es nuestra institución no solamente lo que hemos construido, que estamos acá presentes, sino es la institución del pueblo, para crear y construir poder popular. Yo, honestamente y de una manera muy orgullosa, los aplaudo a todos ustedes. Por favor, acompáñenme con esta palma. Un saludo también a los compañeros congresistas de la República, enormes compañeros que batallan todos los días en ese hemiciclo, luchando para que no nos destrocen totalmente la democracia, esta democracia endeble todavía, pero es democracia al fin, que nos costó tanto a nosotros recuperar después de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, compañeros. Un respeto al compañero Roberto Sánchez, al compañero Guillermo Armejo Rojas, mi hermano, al compañero Jaime Echevarría, que están también presentes en el Comité Provincial de Cajamarca. Y ahí está la bandera. A los compañeros también de Pucallpa, de Ucayali, de las cuencas cocaleras, que hemos trabajado más de 20 años de las manos con todos ustedes, y los que nos están siguiendo por las redes también, compañeros, un saludo fraterno, solidario y combativo para los compas de la COMPAC y de la FEPA RAE. ¡Aplausos, por favor! Me comentan que también está la prensa. Un saludo también a los amigos de la prensa. Está Willis por ahí. Muchas gracias por venir. Pensábamos que no iban a venir. Esa es. Bueno, continuando con este modesto discurso. Efectivamente, compañeros, hoy nos reúnen en este hemiciclo la noticia más grata que puede recibir un militante de izquierda, porque eso es lo que yo soy en lo personal, un militante de izquierda que pertenece a una organización revolucionaria socialista hace más de 20 años, compañeros, y que todos los esfuerzos ha producido esto, lo que tenemos ahorita, Voces del Pueblo. Esa es la alegría de anunciarle la inscripción a nivel nacional de nuestro partido, profundamente popular, democrático, solidario e internacionalista, sobre todo internacionalista, que nosotros no nos es ajeno, por ejemplo, lo que pasa en Palestina, por eso está la bandera ahí colgada de Palestina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Abajo el genocidio! Nuestro partido, compañeros, ha conglomerado a nivel nacional experiencias sindicales, estudiantiles, obreras y campesinas, que en su etapa de construcción me ha permitido conocer a enormes compañeros y compañeras que hoy se encuentran presentes en este podio. Mi hermano Lenín Romero, la compañera Elena Rivera, el compañero Junior Velasco y todos los que están aquí presentes del CEN. Yo hace unos años atrás no los conocía, a algunos de ellos. Pero a raíz de construir este partido, he podido observar de que todavía hay en la juventud, en nuestra juventud, esa arcilla maleable que decía el Che, en donde se puede construir el hombre nuevo, compañeros. Un orgullo compartir con ustedes este partido. Todos nosotros, de alguna manera, hemos renunciado a organizaciones donde militábamos por años, bajando las banderas de esos movimientos en donde nos hemos formado políticamente, para alzar una bandera común. De esa manera se fundó Voces del Pueblo. En el año 2003, aún estoy joven, pero en el año 2003 yo empiezo a luchar dentro y a participar en las canteras agrarias del país, participando, no sé si recordar, veo Guillermo, en la marcha de sacrificio desde el mercado de productores
de Santa Anita hasta el Congreso de la República, de la mano con los compañeros cocaleros que buscan la reivindicación de sus cultivos y el respeto a sus derechos que hasta la fecha siguen reclamando. Ese mismo año salimos a marchar también contra la firma de la irregular e inefable el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, en el centro de Lima, efectivamente, una diversidad de luchas que hemos asumido, y también luchamos contra el ALCA. No sé si se acordarán, ese con el ALCA, en donde el comandante Chávez bien decía: ¡el ALCA, a carajo! En dichas primeras luchas, que datan más de dos décadas atrás, conocí pues al compañero, mi hermano Guillermo Bermejo Rojas, que está aquí presente, hoy congresista de la República. Un joven intrépido y evidentemente soñador, socialista convicto y confeso, fundador del movimiento Todas las Voces, que luego de la jornada que tuvimos más de una vez dentro de las marchas, por causas justas y nobles, decidimos conversar. Yo tenía 17 años de edad, recuerdo, pero era un ferviente joven dispuesto a dar la vida para que esta patria se cambie en algún momento, porque nosotros somos optimistas a diferencia de otras personas. Somos optimistas porque también somos jóvenes, y como decía el gran Salvador Allende en Chile, antes de que le provocaran el nefasto y cobarde golpe de Estado contra el Chile soberano y socialista, Salvador Allende decía: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Allí nos conocimos y decidí yo aceptar la invitación para formar parte del movimiento Todas las Voces. Y efectivamente aquí estamos, compañeros. A partir de ello, asumimos un firme compromiso con las causas más justas y nobles que reclamaba la patria. Luchar por las reivindicaciones de nuestros hermanos campesinos cocaleros a nivel nacional. Luchar por la extradición del ex dictador Alberto Fujimori, que se encontraba cobardemente primero en Japón y luego en Chile, y al final lo logramos extraditar. Fomentar los derechos humanos a través de talleres que dábamos a nivel nacional en diversas universidades y escuelas, para efectos de que no se repitan pues los horrendos crímenes que sufrimos nosotros en los 20 años de conflicto armado interno. También nos juntamos para protestar contra ese TLC mal firmado, y como ya lo dijo mis compañeros anteriormente que me han precedido, luchar por cambiar la actual constitución espuria a través de una asamblea constituyente plurinacional. Esa batalla es la que estamos dando en estos momentos también, compañeros. Los pilares que ayer asumimos, 20 años después, nos seguimos enarbolando hoy como misión de nuestro partido. Y además de ello, luchar por la segunda reforma agraria para tecnificar el agro nacional, industrializar nuestros recursos naturales para fomentar y crear más empleo, anteponiendo siempre el desarrollo del país al saqueo como se viene realizando actualmente. Cambiar la actual carta constitucional a través de una asamblea constituyente plurinacional mediante una consulta popular, porque al pueblo se le tiene que preguntar sí o sí. Y fundamentalmente, compañeros, nuestro partido, eso también yo quiero manifestarlo, seguramente está atrás, nuestro partido es profundamente internacionalista, respeta el derecho a la autodeterminación que tienen todas las naciones y se solidariza con pueblos hermanos como Palestina, rechazando el genocidio que viene sufriendo por años por parte del sionismo israelí. Rechaza el bloqueo inhumano que sigue atravesando el pueblo de Cuba, foco ícono del socialismo en nuestra América, y saluda a los estados hermanos que se vienen apartando del neoliberalismo por una nueva forma de convivencia social que garantiza el respeto a la dignidad del ser humano. Con esto voy terminando, estimados compañeros, compañeras y camaradas todos. ¿Cómo se construyó nuestro partido? Nosotros mismos, sin necesidad
de contratar a ninguna consultoría. ¿Saben por qué? Porque nosotros, nuestro partido, tiene militantes que están todos ustedes allí. En donde te acuerdas, Lenin, que viajábamos, como dice Javier Herón, un poema, en los ríos profundos a través de lanchas para explicarle a la población que por qué tiene que brindarnos su confianza e inscribir y firmar el quid electoral para construir nuestro partido. Uno por uno, compañero por compañera, hemos recorrido Tumbes, Piura, Tacna, Pisco, Hilo, Ucayali, Cajamarca, y aquí estamos, se logró. Sin invertir en consultoría, sin invertir absolutamente en nada oscuro, nosotros no hemos hipotecado nuestro futuro a ninguna empresa mala vida. Nosotros mismos hemos financiado con la colaboración de ustedes para que este partido se construya, compañeros. Eso es lo más importante. Y quiero hablar también del sacrificio, porque el sacrificio no solamente lo hemos tenido nosotros. El sacrificio lo han tenido nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos. Porque yo recuerdo salir siempre, casi de madrugada todos los días, y regresar también de madrugada y darle un beso a mi hija en su frente y a mi esposa, diciéndole: nos toca ir. El hombre camarada que está ahí presente, ellos también son parte de sacrificio, compañeros, y por ese motivo yo quiero decir: ¡vivamos en el pueblo! ¡Vivamos en el pueblo! Tenemos tres pilares que nuestro partido se va a enfocar para construir al hombre nuevo, compañeros. Ese hombre nuevo que es el Che, un referente, como nuestro mota José Carlos Mariátegui. Nuestra juventud tiene que ser primeros en el estudio, primeros en el entusiasmo, primeros en el sacrificio, pero también primeros en la entrega y en el compromiso para darles a nuestro futuro de país un país diferente. Muchas gracias y hasta la victoria siempre.